Hola, bienvenidos a la Caja Verde. En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida en conmemoración de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y con la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. La celebración de este día se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950 y anualmente se escoge un tema que esté basado en las necesidades y sugerencias que realizan los Estados miembros. En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener la atención sanitaria cuando lo necesiten en el seno de su comunidad, que no tengan que desplazarse largas distancias para obtenerla y que sea asequible para las familias. A pesar de ello, muchas personas siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad e incluso ocurre que muchas personas se ven obligadas a elegir entre la salud y otros gastos cotidianos como alimentos e incluso un techo. Durante este día se realizan diversas actividades a nivel mundial según el tema del año. Entre ellas, simposios, talleres y charlas relacionadas o adaptadas al tema anual, visitas a museos de historia de la medicina, difusión de material informativo de la OMS a través de medios y redes sociales, realización de convenios entre países relacionados con la salud pública, promoción de la salud e instituciones educativas, campañas en hospitales y centros de salud para informar a la población. Construir un mundo más justo y saludable. Ese es el eslogan de este año 2021. Como ha puesto de manifiesto la COVID-19, algunas personas pueden llevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido, pues, enteramente a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. En todo el mundo, algunos grupos luchan por llegar a un mes o llegar de un mes con pocos ingresos diarios y tienen peores condiciones de vivienda y educación y menos oportunidades de empleo y experimentan una mayor desigualdad de género y tienen poco o ningún acceso a entornos seguros, agua y aire limpio, seguridad alimentaria y servicios de salud. Todo ello provoca sufrimientos innecesarios, enfermedades evitables y muertes prematuras y perjudica sobre todo a nuestra sociedad y a la economía. Esto no solo es injusto, es evitable. Por eso la OMS pide a los líderes que garanticen que todas las personas tengan unas condiciones de vida y de trabajo que favorezcan la buena salud. Al mismo tiempo, instan a los líderes a monitorear las desigualdades en materia de salud y a garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud y de calidad cuando y donde las necesiten. La COVID-19 ha golpeado duramente a todos los países, pero su impacto ha sido más acusado en las comunidades que ya eran vulnerables, que están más expuestas a la enfermedad, que tienen menos probabilidades de acceder a servicios de salud de calidad y que tienen más probabilidades de sufrir consecuencias adversas como resultado de las medidas aplicadas para contener la pandemia. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve y continuando sobre todo con el tema. La recomendación de la semana es The One. Narra que con un simple hisopo bucal es todo lo que se necesita, una prueba de ADN rápida para encontrar tu pareja perfecta, para lo que estás creado genéticamente. Una década después de que los científicos descubrieran que todos tienen un gen que comparten con una sola persona, millones han sido sometidos a la prueba, desesperados por encontrar el amor verdadero en la empresa The One, fundada por la ambiciosa Rebecca, protagonizada por Hannah Ware. Ahora, 5 personas más conocen su match, pero incluso las almas gemelas tienen secretos y algunos son más impactantes y mortíferos que otros. Estamos de vuelta en la Caja Verde. Nuestro tema de hoy está relacionado con la efeméride que se conmemora hoy, el Día de la Salud. Y sin descansar y sin tener un sueño pleno, no disfrutamos de la salud. Según la OMS, más de 40 millones de personas en todo el mundo padecen algún tipo de trastorno del sueño. Para determinar si tienes insomnio, tienen que concurrir varias circunstancias como tardar en conciliar el sueño, despertarse o despertares nocturnos, dormir menos de 6 horas diarias y por ahí se ve el listado.
Cerca del 40% de la población mundial tiene trastornos de sueño, según datos de 2019 de la Organización Mundial de la Salud, que sin embargo no todo se puede generalizar bajo el término insomnio. Según la organización, la apnea del sueño, por ejemplo, supone dejar de respirar por tiempo superior a 10 segundos mientras se duerme, por lo que se oxigena mal durante horas, o el síndrome de piernas inquietas, que provoca malestar durante el sueño en las extremidades inferiores que obliga al individuo a levantarse y moverse. O está también la narcolepsia, una patología en la que el sujeto siente sueño diurno extremo. Y por si fuera poco, malas noticias para los soñadores. Los resultados de los hábitos de sueño tras un año de pandemia han sido nefastos. En todos se ha notado cómo los acontecimientos han afectado de forma directa a nuestra calidad de sueño. Incluso lo más pequeño, de hecho hasta un 30% de los menores de 5 años ya sufre insomnio y cerca de 4 de cada 10 adolescentes tiene una mala calidad de sueño. Y ya sabemos en lo que deriva: insomnio crónico, cambios de conducta, problemas en el desarrollo, en la salud, entre otros puntos que señalan los expertos. En los adultos, todo este año de pandemia ha desembocado en una situación crítica. Hasta un 40% de la población aprecia una disminución de la calidad del sueño. ¿Qué nos sucede en el cuerpo cuando dormimos? Según un artículo publicado en la revista Vogue España, escrito por las periodistas Begoña Alonso y Blanca del Río, dedicamos una media de 25 años en nuestra vida a dormir. Así que no está de más conocer a fondo qué es lo que nos sucede en esta fase. Y es que mientras dormimos, nuestro cuerpo no deja de trabajar y es cuando más procesos internos vitales se producen. De hecho, ¿sabías que mientras dormimos, nuestro cerebro tiene más actividad incluso que cuando estamos despiertos? Bueno, eso sumado a que es el proceso en el que nuestra piel se regenera. Pues bien, con el fin de concienciar sobre la importancia de estos procesos vitales en nuestro organismo durante un buen patrón de sueño, los expertos de la Cátedra del Sueño de la Universidad de Granada explican qué es lo que pasa cuando dormimos. Para empezar, un ciclo de sueño se compone de 5 fases. Las fases 1 y 2, en las que se inicia el sueño y se pierde la conciencia y control del cuerpo. La actividad del cuerpo en este momento se reduce, los ojos comienzan a moverse más lentamente y el estado de alarma del cuerpo disminuye. Las fases 3 y 4, en las que entramos en un sueño profundo y la actividad cerebral es mucho más lenta. La fase 5, o fase REM, como se conoce, la fase de movimientos oculares rápidos, que es por sus siglas en inglés, pues aquí los ojos se mueven rápidamente y en todas las direcciones. Y es la fase en la que el cerebro está en máximo rendimiento, más incluso que estando despiertos. Increíble, ¿verdad? Pues bien, un buen descanso supondría repetir todo este ciclo a lo largo de la noche entre 3 y 7 veces. Cada una de estas fases se asocia más o menos con un mejor descanso específico a nivel físico, mental, emocional e incluso con una mejor fijación de aprendizaje. Si el ciclo se rompe, no se pasa por todas las fases y el cuerpo no se repara. Y si es cuando nos levantamos cansados, resalta la nota que estamos citando para este programa. Y es gracias a toda esta actividad por la que el cerebro es capaz de organizar todo lo procesado durante el día. Información, recuerdos, aprendizajes. Todo se almacena en las neuronas del hipocampo y cuando llega la noche, las conexiones neuronales que recogen toda la información es cuando más se fortalecen, según explican. Y las conexiones que se han creado a partir de datos como menos importancia se debilitarán y se van a perder. De ahí que almacenemos en nuestra memoria durante el momento del sueño la información más relevante del día o lo que nuestro cerebro piensa que es lo más relevante. ¿Qué provoca los sueños? El doctor Alejandro Guillén Riquelme, experto de la Cátedra del Sueño de la Universidad de Granada, lo explica. Dice, para perder esa información diaria es necesario que las redes neuronales que han almacenado la información se hiperestimulen para poder olvidar y sería esto lo que provocaría los sueños. Durante el sueño es también cuando el cuerpo segrega la hormona del crecimiento con una mayor producción durante la fase REM, que es la 5, y se regula en el hipotálamo y su punto más alto se alcanza a los 20 minutos aproximadamente después de quedarnos dormidos.
La melatonina, una de las hormonas más importantes durante el sueño, interviene directamente en la regulación del sistema inmunológico y regula nuestro reloj biológico. Está también implicada en los momentos del día en los que tenemos más hambre, con más energía y además también es un buen antioxidante. Cuando sus niveles aumentan, nos produce sueño. Y de ahí los tratamientos con melatonina para inducir al sueño o para recolocar nuestro reloj circadiano tras un largo viaje en forma de pastillas. La temperatura corporal cambia. Mientras dormimos, también se suceden una serie de cambios en nuestra temperatura corporal y de hecho es uno de los grandes cambios que se producen concretamente en la fase REM. Y es aquí donde sube la temperatura corporal más que en ninguna otra fase. La fase, por otra parte, son más que actividades del cerebro. La vista y la piel, por ejemplo, son grandes beneficiadas. Y sin duda alguna, la piel y la vista son dos de estos grandes beneficiados durante nuestra noche. Y es que si hay un buen patrón de sueño, en el caso de la vista, puede regenerarse la película lagrimal que protege la córnea, quedándose más tersa al despertar. Y quizás lo hayas comprobado después de una noche de lo más placentera, pero las ojeras después de un buen descanso desaparecen, o no que desaparecen, sino que disminuyen. Eso están diciendo los expertos. Y sí, la piel también se beneficia porque durante el sueño también sucede el momento de su regeneración. El cuerpo elimina toxinas a través de los poros, el colágeno y la elastina se regeneran y se crean nuevas fibras renovadas. Aunque eso sí, todo este proceso también produce una pérdida de agua, así que la piel se deshidrata más durante la noche que durante el día. Por eso hay que tener ojo de nunca, nunca, nunca dormir con el maquillaje. Otro punto es que los músculos y los huesos también duermen. Al dormir en posición horizontal, para las articulaciones, las responsables de soportar nuestro peso, supone un absoluto descanso. Y los músculos, como consecuencia, también se relajan. El tono muscular durante las fases del sueño, sin embargo, se altera hasta llegar a la fase REM, la 5, donde sufre una reducción. En la columna vertebral también sucede algo curioso cuando dormimos, según este artículo, y es que los discos intervertebrales durante este momento se regeneran y rellenan con una sustancia básica para que cumplan su función de amortiguación. Al estar tumbados, la carga es menor y esto hace que los discos dejen de estar tan comprimidos, incrementándose así la separación entre las vértebras que durante la noche puede llegar a ser de hasta 2 centímetros. El corazón, el ritmo cardíaco y la presión arterial durante la noche, para que el cuerpo reponga energías para que al día siguiente podamos seguir rindiendo al máximo. El corazón es cuando más ralentiza su actividad y más lento funciona. El ritmo cardíaco y la presión arterial también se modifican. Incluso la sangre que se transporta del corazón al resto del cuerpo es mucho más rica en proteína. Aunque si bien es cierto que esto es lo que sucede por norma general, hay personas que durante la noche experimentan tasas cardíacas con subidas entre una fase y otra. Pero tranquilidad, se estabilizan cuando se consolida una nueva fase. Necesitamos dormir una suma de 30 años si queremos estar 60 años despierto. Qué curioso, ¿verdad? Le vamos a presentar a continuación este reportaje de cómo dormir bien. Algunas recomendaciones. Tomen nota. ¿Está durmiendo lo suficiente por la noche? Según los Institutos Nacionales de la Salud, aproximadamente 70 millones de personas en los Estados Unidos tienen problemas del sueño que los mantienen despiertos cuando quieren dormir, y por lo tanto, en estado adormecido cuando requieren estar despiertos. Los Institutos Nacionales de la Salud afirman que los adultos necesitan de 7 a 8 horas de sueño cada noche para estar bien descansados. Sin embargo, la mayoría de la gente duerme menos de esa cantidad de horas. A continuación, se presenta lo que recomiendan para tener un buen descanso nocturno. Número 1. Respeta los horarios de sueño. No reserves más de 8 horas para dormir. La cantidad de sueño recomendada en un adulto sano es de por lo menos 7 horas. La mayoría de las personas no necesita pasar más de 8 horas en la cama para lograr este objetivo. Acuéstate y levántate a la misma hora todos los días. Trata de que la diferencia en las horas de sueño entre las noches de los días de semana y de los fines de semana no sea superior a una hora. Ser constante refuerza el ciclo de sueño-vigilia del organismo. Si no te duermes después de 20 minutos, sal del dormitorio y haz alguna actividad relajante. Lee o escucha música que te relaje. Vuelve a la cama cuando estés cansado. Repite este procedimiento la cantidad de veces que necesites. Número 2. Presta atención a lo que comes y lo que bebes.
No te vayas a la cama con hambre ni sintiéndote muy lleno. En especial, evita comidas pesadas o muy abundantes un par de horas antes de acostarte. Es posible que esa incomodidad te mantenga despierto. También tienes que tener cuidado con la nicotina, la cafeína y el alcohol. Los efectos estimulantes de la nicotina y de la cafeína tardan varias horas en desaparecer y pueden causar estragos en la calidad del sueño. Y si bien el alcohol puede hacer que te sientas somnoliento, es posible que interrumpa el sueño más adelante durante la noche. Número 3. Crea un entorno relajado. Crea una habitación ideal para dormir. A menudo, esto significa una habitación fresca, oscura y en silencio. La exposición a la luz puede hacer que resulte más difícil quedarse dormido, así que evita el uso prolongado de pantallas que emitan luz justo antes de dormir. Considera el uso de cortinas para oscurecer la habitación, tapones para los oídos, un ventilador u otros dispositivos para crear un ambiente que se adapte a tus necesidades. Hacer actividades relajantes antes de la hora de acostarse, como tomar un baño o usar técnicas de relajación, puede promover un mejor sueño. Número 4. Limita las siestas durante el día. Las siestas largas durante el día pueden interferir en el sueño nocturno. Si optarás por dormir una siesta, no lo hagas durante más de 30 minutos ni al final de la tarde. Sin embargo, si trabajas por la noche, podrías necesitar una siesta a última hora del día antes de ir a trabajar para compensar la falta de sueño. Número 5. Incorpora la actividad física a tu rutina diaria. La actividad física regular ayuda a dormir mejor. También puede ser útil pasar tiempo al aire libre todos los días. Sin embargo, evita el exceso de actividad cerca de la hora de acostarte. Número 6. Controla las preocupaciones. Intenta resolver tus preocupaciones o inquietudes antes de irte a dormir. Toma nota de lo que piensas y déjalo para el día siguiente. El manejo del estrés puede ayudarte. Comienza con los conceptos básicos como organizarte, establecer prioridades y delegar tareas. Por último, averigua cuándo debes de comunicarte con el médico. Casi todas las personas tienen una noche de insomnio de vez en cuando. Sin embargo, si sueles tener problemas para dormir, comunícate con el médico. Identificar y tratar las causas de fondo puede ser útil para que puedas lograr el descanso que mereces. Estamos de vuelta en Caja Verde y sí, hoy toca la recomendación de maquillaje, el segmento de Liliana Makeup. Disfruten. Hola amigos de la Caja Verde, con ustedes Liliana Méndez. Hoy te enseñaré cómo lograr un delineado perfecto y cómo variarlo de lo básico a lo extravagante, dígase 3 en 1. Si quieres aprender a cómo lograrlos, lo primero es que debes de tener un delineador en felpa que te permitirá trazos más fluidos y precisos. Recuerda practicar, no desesperarse y conocer cuál estilo te conviene más. Así que si quieres aprender cómo lograrlo, sigue los pasos. Este es el básico, bien natural, bien sutil. Este viene siendo el segundo, el caray. No muy llamativo, pero para las que prefieren algo más extravagante, el luxe. Así que comenzamos. El básico solo trazamos sutilmente y rellenamos en el borde de las pestañas. Esto nos ayudará a que las mismas luzcan un poquito más rellenas. Recuerda también tener mucha paciencia en lograrlo y este sería la base de todo. También vamos a añadir mucha máscara para que luzca nuestro delineado mucho mejor. Y de lo básico vamos a añadirle la colita o cat eye. De este trazamos desde el final de nuestro ojo, retornamos y rellenamos. Vamos a mantenerlo bien sutil, solamente que se vea coqueto. Perfectos para ojos redonditos, lo que lo va a alargar un poquito más. Recuerda siempre ponerte una buena cantidad de máscara que ayuda a que nuestro ojo se vea más rellenito. Y por último, para las chicas más atrevidas, está este, el luxe. Este se logra básicamente igual que los anteriores, construyendo el cuerpo
y luego la colita, cachito, caray, como le quieran decir. Pero la diferencia está en que es mucho más llamativo. Te recomiendo practicar bastante y si no tienes mucha precisión, colócate desde el final del ojo hasta el final de tu ceja un pedazo de tape o de cinta adhesiva para que puedas trazar con mayor precisión. Y para agregarle un poquito más de atractivo, colócate unas pestañas postizas bien atractivas y recuerda ponerte mucha máscara a pesar de que tengas las pestañas. Esto ayudará a que se unan con las tuyas. Y este ha sido el resultado de nuestro tutorial del día de hoy. 3 delineados y tú eliges el de tu preferencia. Recuerda practicar constantemente tu favorito. Soy Liliana Méndez, conocida como Liliana Makeup. Hasta una próxima por aquí, por La Caja Verde. Bye. Gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en arroba la caja verde RD, en arroba acento TV y por supuesto en la mía personal, en arroba Lisbeth Montaz. Hasta la próxima.